Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Yo me siento muy contenta, honrada y feliz de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Agradezco a la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo. Una información relevante, importante, ocurre a esta hora de la mañana. No es mala, ni tiene nada que se tengan que preocupar. Creo que es buena, o veremos a ver, dependiendo de los resultados. Lo que le quiero decir con eso es que no se trata de una tragedia ni nada, sino de un encuentro muy significativo. Y en un momentito voy a estar con los detalles de eso que pasa. Pero antes, esta mañana se regó como pólvora el hecho de que había un secuestro en marcha, decían, en un apartamento del Ensanchenaco. Realmente hubo un operativo policial relevante. La policía mandó allí equipo SWAT. Todavía habían terminado y estaba clara la cosa y seguían llegando unidades motorizadas especializadas de la policía. Pero fue falsa alarma. Fue una niña que dicen que escuchó un ruido en su habitación o algo así, llamó a su tía, le escribió a sus parientes, le dijo que había alguien en la casa. Hablaron de una vez de un secuestro. Formalizaron la denuncia, la policía entró en acción y al final no había nadie. Pasa, esas cosas pasan, siempre esas cosas pasan a veces. Pero eso sobre todo pasa cuando hay como esa tensión. En esa zona recientemente hubo un asalto de verdad, un secuestro, que es la modalidad. El otro día abrimos los micrófonos aquí, ustedes recordarán, y nos llamó un señor, dos personas llamaron que en sus casas habían entrado escalando. Y la gente que vive en el quinto, en el sexto, en el cuarto piso puede sentir que está segura, y entonces parece ser que hay una banda que se dedica a robar a gente que se descuida. Porque no es que rompen ventanas ni rompen puertas, sino que llegan, sobre todo esas puertas que son que se giran, la gente coge la sierra y no le pone seguro. Estos son los casos que he encontrado. Entonces, con toda la mención de la delincuencia que hay por estos días, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se habla, evidentemente hay una sensibilidad más notable, y la gente dijo, no, pues, pero era un secuestro, pasó eso. La policía estuvo ahí, yo estoy en la mañana, yo dirijo el programa El Día, soy parte de ese equipo en la mañana en Telesistema, y nosotros estuvimos, y evidentemente en horas de la madrugada, si está pasando algo así, bueno, que te enteras, que alguien me escribió, que aquí cerca mío veo un operativo importante de la policía, que es lo que está pasando, Edith, no tenía muchas ideas. Pero bueno, mandamos un equipo y al final vamos a ver nada más lo que dice el oficial. Esto es gracias al programa El Día, pero un poco para decirles ese contexto, porque probablemente en el programa de hoy vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Nuestro compañero Johnny Ramírez, que está en la mañana, fue a ese punto. Y hay gente que me ha escrito, yo quiero hablar un poquito sobre eso al regreso, vamos a verlo. Todo se trató de una falsa alarma, a lo mejor la niña... Sí. Escuchó algo, pero no era nada real. Sí, nosotros hicimos el descenso con la unidad de SWAT, en todas las habitaciones, conjuntamente con ellos. Claro, invitados por ellos, y abrieron su puerta de manera normal. Está todo bajo control, no hay nada que lamentar, gracias a Dios. Sí, de una niña que desde una habitación escuchó unos ruidos, llamó a unos familiares, le escribió por WhatsApp, y ese familiar fue al destacamento NACU y dio la información. Entonces nos apersonamos acá. Eso fue a eso de las 4 y algo de la mañana. A eso de las 4 y algo de la mañana se apersonó un joven al destacamento en Ensanchenaco y ahí dio la información de que en la casa de su padre, que él no convive con su padre, que llamó a una niña de unos 14 años desde su habitación, de un apartamento de esta torre, le escribió vía WhatsApp de que ella escuchaba ruido en la sala, como que sus padres estaban ahí, como que alguien conversaba con él. Y llegamos acá con las unidades élite, al final conversamos con los señores, ellos abrieron la puerta de manera voluntaria, cubrimos el área de manera preventiva, pero al final, después de hacer un descenso en el área, conjuntamente con un chequeo, una revisión en todo el apartamento, acompañado de los propietarios, no hay nada que lamentar, gracias a Dios, cuatro miembros. El padre, la madre y dos niños. Sí, dos niños. Entonces la gente pensó que pasaba algo, no pasaba nada, afortunadamente, pero es esa como sensibilidad que hay en la población dominicana. Mire, recibo una información a esta hora de la mañana de Estados Unidos.
ha decidido prohibir el ingreso de azúcar del Central Romana a su país, alegando que esta entidad maltrata a sus trabajadores. Básicamente son haitianos los que trabajan en el Central Romana. Eso lo sabemos. Esto no se explica, claro, hay un informe antes, pero yo sé que el Central Romana estaba confrontando algunas denuncias internacionales. De eso le podemos hablar más tarde. Incluso tengo entendido que congresistas de los Estados Unidos estuvieron en República Dominicana para verificar específicamente ese caso. O sea, aquí se han hecho algunas investigaciones y averiguaciones. La prensa está difundiendo a esta hora de la mañana. Hay un cable internacional. Yo voy a recoger un poquito lo que está pasando. Es algo que estamos haciendo en vivo. Pero digamos que no es algo que sorprenda si usted está informado de, digamos que de procesos anteriores y de investigaciones, incluso de un proceso que están llevando con cierta delicadeza. La información de última hora, de casi ahora mismo, es la prohibición por Estados Unidos para que ingrese el azúcar proveniente de esta empresa, alegando esto. Supongo que tendrán que hacer algún tipo de proceso de defensa, de hablar, de articular, de decir, de explicar un poco el contexto de lo que está ocurriendo. Yo voy a hablar un poco de esto y de otras cosas hoy y de lo que está pasando. Y nuestra compañera Ogla Enesia ya está de vuelta. La periodista Ogla Enesia está en el país. Y vamos a contar un poco también de su experiencia. Ella estuvo en Estados Unidos en una experiencia que reúne a personas, trabajadoras, forjadoras, luchadoras de derechos humanos del mundo entero. Y queremos conocer los detalles de eso. Ogla está un poco, digamos que atropellada por todo el trabajo, porque apenas llegaba anoche, pero lo que hemos acordado es que ella esté un poquito más adelante con nosotros. Así que gracias a la gente que está en sintonía, espero los comentarios de ustedes. Voy a ir a esta pausa y regreso de una vez. Buenos días.